Bueno, pues si está sonando el Bohemian Rhapsody de Queen es porque Vivo Rock en concierto da comienzo hablando precisamente del álbum del que está extraído este corte. Es el álbum Queen Life Killers. El disco, un doble en directo producido por Mercury, May, Deacon y Taylor, se publicó en el 79 y contiene 22 temas. Entre ellos una versión instrumentada de We Will Rock You, heavy, rápida y contundente con tus dientes. Brian May y Roger Taylor revelaron en el programa de radio de Estados Unidos In the Studio with a Red Bird, en el estudio con barba roja, ¿vale?, que aquí somos estudiados y tenemos idiomas, que la banda no quedó completamente satisfecha con la mezcla final del álbum. Sin embargo, a los fans les encantó, convirtiéndose en un gran éxito desde el mismo día en que salió a la venta en el Reino Unido. En el país natal del grupo, Killers ascendió hasta el número 3 en las listas y fue galardonado con un preciado disco de oro. Por su parte, Elektra Records lanzó el LP 4 días más tarde en Estados Unidos, donde alcanzaría el puesto número 16 y donde también obtendría otro disco de oro. En este país está certificado como doble platino. La portada muestra una foto de la banda tomada por Ko Hasebe durante la gira japonesa en 1979. Es el final del show y las luces descienden hasta el escenario para enfocar a un público delirante. Los cuatro miembros de Queen aparecen a contraluz, casi silueteados contra el potente equipo de iluminación que coloquialmente el personal de la gira había dado en llamar el horno de pizza, ¿vale? Pues ya podéis imaginaros la calda que tenía que hacer ahí. En el 85 se publicó en Japón y Australia una versión resumida de Life Killers con el título de Queen Life. Pero en esta ocasión se trataba de un álbum sencillo con portada diferente del original. Ese mismo año el LP también sería publicado en Brasil y Sudáfrica, coincidiendo con la gira del cuarteto, mientras que en Nueva Zelanda el título elegido fue Life in Concert. Parece que lo de asesinos no les acababa de molar. Estos discos se convirtieron rápidamente en valiosas piezas de colección. Existe un gran número de grabaciones piratas de este tour, originalmente publicados en cassette y vinilo, y más recientemente en CD, pero los álbumes citados son los únicos discos oficiales de Amy Electra. Estos son los discos en directo publicados por Queen. En el 79, Life Killers. En el 86, Life Magic. En el 92, Life at Wembley 86. 2004, Queen of Fire, Life at the Bowl. En el 2005, Return of the Champions. En el 2007, Queen Rock Montreal. 2014, Life at the Rainbow 74. 2015, que es el último que he editado, A Night at the Odeon, Queen Life at Hammersmith, 1975. Dicho esto, pasamos ya deprisa y corriendo a la nueva sección que tenemos preparada con Iván Moreno. Esta sección se llama tal que así. Ya está aquí. Pues mira, la vamos a poner otra vez porque ha sonado la mitad, ha sonado abajo. No quiere, la máquina se revela. El guitarrero. Ya está aquí. Pues ya está aquí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Iván? Buenas noches, Vicky. Bueno, para mi primera sección en tu programa, y hablando, como has hablado, de una banda tan importante, una de las más importantes de la historia como es Queen, no podía más que traerte la historia de la mítica Red Special, la guitarra que ha acompañado a Brian May durante toda su carrera. A ver, corría el año 1963 cuando un adolescente de 16 años llamado Brian Harold May, ya empezaba a hacer sus primeros pinitos en esto de la música. Y para ello contaba con una guitarra acústica de fabricación económica y de una marca holandesa que se llamaba Egmond. Por aquel entonces conseguir una guitarra estadounidense de calidad era bastante complicado por tema económico y las réplicas que se hacían en Europa o en Asia no las consideraban a la altura. Entonces ni corto ni perezoso, Brian May recuperó un trozo de caoba de una chimenea del siglo XVIII y a partir de ahí empezó la construcción de su guitarra, según cuenta en sus propias biografías, de manera artesana y autodidacta.
Aunque también es verdad que su padre trabajase como ingeniero aeronáutico, supongo que en tema de física y demás le daría un plus para poder hacerlo, como por ejemplo para modificar las pastillas Vans que utilizó para cambiarles la fase o para hacer el complejo circuito electrónico que tenía. Uno de los detalles que a mí más me llama la atención de esta guitarra es una discusión que hay entre los guitarristas de si el sonido que ideal lo da el poliuretano o lo da la nitrocelulosa para el acabado de las guitarras es que este hombre lo hizo con pintura plástica normal y corriente, por eso tiene ese color rojo. Y bueno, pues el resultado parece que no salió mal. La cuestión es que el guitarrista de Queen creó su propio instrumento, que resultó ser una guitarra muy peculiar, tanto como peculiar es el sonido de la banda, y es lo que principalmente les caracteriza el sonido de esta guitarra. Luego, aparte con esto, hay otros pequeños detalles en cuanto al sonido, como lo que se dice de que Brian May, en lugar de utilizar una púa, utiliza una moneda de 6 peniques. Y bueno, nada más, simplemente decir que luego esta guitarra se ha fabricado en serie, que lo ha fabricado la marca Gil, ahora lo fabrica la propia empresa de Brian May, y que entre 600 y 2.500 libras esterlinas se puede conseguir, o mejor aún, podéis venir al taller de Xilofónica y os lo hacemos a medida como vosotros queráis. Oye, pues mira, bueno saberlo, pero con pintura de poliuretano de plástica o... En nuestro taller se hace a la petición del músico como él quiera. Perfecto. Oye, pues muchas gracias. Nosotros vamos a continuación a presentar ya a los primeros invitados de la noche, que son acusticiados. ¿Vale? O sea que cuando vosotros queráis, adelante. Un fuerte aplauso para acusticiados. Yeah.
Sí, señor, ahí está, ahí está. Oye, una cosita. Mira, voy a poner un poquito más para atrás, ¿vale? Y así estamos mejor. Bueno, cuando yo os dije que vinierais a estuve hablando contigo, me recuerdo, hacía un par de meses, que vinierais aquí al programa, claro, vosotros me dijisteis, es que nosotros no tenemos temas propios, ¿vale? Solo tenemos dos temas propios, que además hacen con otro grupo. O sea, yo dije, oye, pues preparadlos en acústico, y venís un día al programa y los presentáis. Realmente, o sea, solo tenéis estos dos temas. De momento sí. No es que hasta ahora no nos haya picado el gusanillo de la historia esta, pero seguiremos haciéndolo, sí. Oye, desde luego yo creo que vale la pena, ¿vale? Porque el tema que habéis tocado realmente ha sido realmente guapo, ha sido precioso. Y oye, yo sinceramente os animo a que sigáis componiendo, y tengáis vuestro repertorio propio. Por cierto, Acusticiados, ¿este nombre de dónde viene? Es un juego de palabras. Bueno, cogemos canciones y las hacemos acústicas, pues ¿qué hacemos? Acusticiarlas. Está. Así de simple. Nada, son un grupo de justicia. Oye, y pues eso, el próximo tema que nos vais a interpretar, ¿cómo se titula? El próximo tema se llama La Esencia. Habla un poco de la esencia de la vida. El romperse la cabeza con cosas raras y no hay que buscar tanto. Pues y la esencia, has dicho, ¿no? Pues bueno, con todos vosotros, La Esencia, Acusticiados. ¡Un fuerte aplauso! Thank you.
Sí, señora, ahí está. Muchas gracias. Acusticiados. Buenas noches, ¿a dónde vamos? A la bóveda del albergue, por favor. Esto es en la calle Predicadores 70, si no me equivoco. Exactamente. Oiga, ¿y qué es lo que hacen hoy si no es indiscreción? No, no, en absoluto. Voy a ver un programa de radio. Vivo Rock en concierto, Project Radio Show. ¿Vivo Rock en concierto? Es un programa en directo con entrevistas y actuaciones en vivo. Pues yo soy muy aficionado a rock. Entonces le gustará. Además, lo presenta un chaval muy majo, Vicky Valero. Mire, aquí hay un hueco. ¿Pero qué hace? Aparcar. Esto no me lo pierdo. Vivo Rock en concierto, Project Radio Show. Todos los jueves en directo a las 22 horas, horario de Europa Central, desde la bóveda del albergue en Predicadores 70. ¡Viva! ¿Qué le debo? Deje. Esta carrera es gratis. Pues eso, para que veáis qué taxista tan salado que tenemos, que nos trae gente aquí al programa, no les cobra la carrera, bueno, un buen rollo que dice pa cagarse, las hermanas Garce, son tres, María, Juana y Paca Garce. Tenemos nuestra sección Rock and Roll High School con Alejandro Castro, que bueno, la semana pasada estuviste malito, esperamos que ya estés recuperado en plena forma. Sí, eso que tiene el otoño, ¿no? Y el cambio de tiempo, que hay una epidemia por ahí de catarro, que me tocó a mí, todavía sigo un poco convaleciente, se me nota un poco la garganta, pero bueno, estamos listos y preparados. Ahí estamos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues seguimos con la línea del tiempo que estábamos buscando, ¿no? Desde un primer momento que estábamos encontrando, mejor dicho, empezamos con los años 50, Ira Sun Records, Elvis, todo esto, la British Invasion. Y después, pues bueno, elegimos como, digamos, como un poquito como ojo del huracán a Woodstock, que nos explica un poco lo que pasó después de la British Invasion, esa recuperación del sonido ácido, del folk americano, bajo un punto de vista más drogado, por decirlo de alguna manera así, pues digamos, clara. Sí, ¿no? Pues también del blues, un poquito todo esto, ¿no? Y gustó que nos sirve un poco como de paradigma, como de foco de interés, ¿no? De centro de interés de todo esto que pasó, ¿no? Empezamos hablando de los grandes ausentes y nos adentramos ya directamente en los que estuvieron, ¿no? En el Festival de Gusto, 15, 16, 17 y madrugada del 18 de agosto del 69, una etapa, un festival y un momento glorioso, épico y dorado de la historia del rock and roll. Empezamos por el viernes 15 de agosto. Bueno, el concierto lo abrió Richie Havens, que es un maestro del folk americano. Y de este día, personalmente, me encanta la canción de Bert Sommer, que se llama, una canción en concreto que se llama Jennifer, que hace una afinación en drop D, así como no es en la estándar, y realmente suena preciosa. Pero bueno, a nivel, digamos, histórico, quizás los conciertos más importantes fueron los de Ravi Shankar, por un motivo, digamos, de influencia posterior en lo que ha venido a ser el mundo de la música. Ravi Shankar, como sabéis, es un sitarista hindú que fue el mentor, el maestro de ese instrumento de George Harrison y, por ende, el culpable de que se introdujese el sitar en la música popular, ¿no?, occidental. Pues después de los Beatles, los Stones también estuvieron allí, por otra parte. Pero también, posteriormente, yo qué sé, por ejemplo, Kula Shaker, que es un grupo que me encanta de los 90, también hicieron o han hecho un buen uso de ese instrumento. Y en España, por ejemplo, Sidoni, ¿no?, por poner un ejemplo así rápido. Además, como curiosidad, es el padre de Nora Jones, que mucha gente tal vez no lo sepa, pero lo es. Del viernes 15 de agosto me gustaría destacar también a Joan Baez, bueno, una cantautora folk neoyorquina, nacida en el 41, conocida como la reina del folk, y que, bueno, en el festival estaba embarazada de 6 meses, o sea, estaba en un estado bastante avanzado de gestación, y, bueno, el padre era un activista antibélico que estaba en la cárcel en aquel momento, hizo un alegato en contra de Vietnam, que también es un poco el sentido de en contra de la guerra, mejor dicho, en general el sentido un poquito del festival Three Days of Peace and Music, de paz y música. Además mantuvo una relación sentimental durante 3 años, como muchos sabréis, con Bob Dylan, que recientemente ha rechazado el premio Nobel, por otra parte.
Un premio Nobel merecido, bajo mi punto de vista, a pesar de las polémicas. Pero bueno, ha hecho bien rechazarlo también, porque ahí están sus cojones. Y bueno, la verdad es que se influenciaron mutuamente, ¿no? Vamos directamente al sábado 16 de agosto para hablar un poquito. Vamos a hablar del sábado en dos partes, ¿no? Porque los festivales eran interminables. Como dijimos en el programa anterior, el festival se desbordó totalmente, ¿no? A todos los niveles, a nivel de público y a nivel también de agenda, ¿no? La cosa se pospuso tanto que tuvo que durar casi un día más, ¿no? Bueno, vamos a hablar o a destacar a Santana. No, si veis el documental de Gusto, si lo habéis visto, no os imaginéis al Santana de Europa o al Santana actual, ¿no? Es un Santana jovencísimo, con un grupo con una energía tremenda, bueno, acojonante, es un mestizaje perfecto. Es una actuación increíble y bueno, le sirvió como catapulta para firmar sus mejores trabajos posteriores, el Santana y el Abraxas, que es un disco acojonante, vamos. De hecho, pilló la época de Santana, que era la época más psicodélica. Sí, sí, es que no tiene nada que ver con el Santana posterior. O sea, si estáis imaginando el Europa, por ejemplo, ¿no? Es que no tiene absolutamente nada que ver. Ha habido una transformación brutal. Sí, 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 a mí es la época que más me interesa, por otra parte, ¿no? También por formación y deformación musical, ¿no? Canet Heat. Bueno, los Canet Heat. El nombre del grupo ya lo dice un poco todo, ¿no? Calor enlatado. Es una canción, está basada en una canción de los albores del blues. ¿Qué es esto del calor enlatado? Es el esterno, ¿qué es el esterno? El esterno es un combustible tipo gasolina que se bebían los alcohólicos, pues paupérrimos, súper pobres, ¿no? Que, bueno, evidentemente era veneno, pero aliviaba sus ansias de alcohol. Y esto es el calor enlatado. Al oro con los apodos de los componentes: Alan Blind Old Wilson, el búho ciego. Bob the Bear, Hyde, el oso, Henry Sunflower Bestine, el girasol, ¿no? Sunflower, y Larry the Mole Taylor al bajo, la mole. Si los veis actuar, os recomiendo, por ejemplo, el concierto del Rock and Roll Circus otra vez, en el que salen, entenderéis perfectamente el porqué de los motes, están muy bien buscados. Y lo que hicieron es un revival del blues, ¿no? Reivindicaban las figuras del blues primigenio, Robert Johnson, por decir un nombre, pero muchos más, y rescataban un poco los grandes éxitos. Vamos con los Grateful Dead, los muertos agradecidos, ¿no? Bueno, una banda de folk, rock, psicodélico, con un montón de influencias de jazzísticas, de un montón de estilos diferentes, y realmente, vamos, unos maestros, Jerry García, el mítico Jerry García a la cabeza. Sí, señor. Por cierto, mira, te voy a hacer un pequeño apunte. En el 95, cuando murió Jerry García, en Barcelona, pues estuve montando un festival en homenaje a Jerry. Lo merece, que, bueno, que fue una fricada, ni te cuento. O sea, fricada y hippiada. Como su vida, claro. Como su propia vida. Sí, ¿vale? Como Woodstock en general, ¿no? Y bueno, te puedo asegurar que fue medio Woodstock aquello, pero... Hijo de un emigrante o inmigrante a Estados Unidos. En nuestro caso emigrante, en su caso inmigrante gallego. Sí, señor. O sea, sí, tiene sangre española. O tenía... Vamos con la Creedence Clearwater Revival para terminar este pequeño resumen, esta pequeña selección de la primera parte del sábado 16 de agosto del 69. La Creedence, bueno, ¿qué podemos decir de la Creedence? ¿No? Un grupo mítico formado en el 67, también en California, a raíz de unos cuantos estudiantes que se conocieron en el instituto y los dos hermanos, sobre todo John Fogerty, ¿no? El frontman, ¿no? El alma mater, digamos, el principal exponente de esta banda. Y bueno, discos increíbles, sobre todo pues la primera época, el CCR, el Bayou County, y posteriormente otros discos menores, pero con temas fantásticos, como el Pendulum, con el Have You Ever Seen the Rain, que será el tema que tocaré a continuación. Pues nada, pues te vamos a dejar ya mismo, ya puedes coger la guitarra. A ver si está afinada. Exactamente. Oye, pues mira, así mientras tú coges la guitarra, yo te voy preparando los cacharros, los micros, los cacharros. Cuidado, ¿eh? Qué forma más técnica de hablar. Los cacharros. Es una palabra que vale para todo. Exactamente. Es una palabra. ¿Suena la palabra? No suena. Si lo encendemos, sí que suena. Ahí está. Es un cacharro, es cacharrante. Bueno, vamos con Have You Ever Seen the Rain. ¿Habéis visto alguna vez llover?
sentimentalmente hablando. Parece que esta chica, la que está dedicada al tema, no tanto. Vamos con el tema. Someone told me long ago there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it will rain a sunny day, and I know shining down like water. Have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day, stays some days before, sun is cold and rain is pearl, and I know, be the way for all my time. If forever on it goes, to the sequel fast and slow, and I know it can stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? You're coming down on a sunny day. Oh, 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 I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? You're coming down on a sunny day. Sí, señor, sí, señor, ahí está. Alejandro, el próximo día sin catarro, mejor. Bueno, esto es lo que se llama una voz rota natural, además de verdad. Oye, pues muchas gracias por, como siempre, por tenerte aquí. A vosotros. Por tu sabiduría y por tu arte, por las dos cosas. Buenas noches, ¿a dónde os llevo? A la bóveda del albergue, por favor. Calle Predicadores 70. Entendido. ¿Vais a ver el programa de radio? Vivo Rock en Concierto, Project Radio Show. ¿Lo conoce? Es un programa en directo con entrevistas y actuaciones en vivo. No nos hemos perdido ni uno. Sí que lo conozco. Lo presenta un chaval muy majete. Creo que se llama Vicky el Viking. No, Vicky Valero. Eso, Vicky Valero. Mira, el mismo hueco del otro día. Oiga, ¿está aparcando? Sí, esto no me lo pierdo. Vivo Rock en Concierto, Project Radio Show, todos los jueves en directo a las 22 horas, horario de Europa Central, desde la bóveda del albergue en Predicadores 70. ¡Viva Rock! Guárdate la cartera, ya me invitaréis a unas birras ahí dentro. ¡Qué rumboso! ¡Ole, ole! Pues ahora sí, tenemos con nosotros a Alberto, de cantante de Saracusta. Pues oye, de entrada, bienvenidos a Vivo Rock, a la bóveda. Muchas gracias, muchas gracias.
Y bueno, pues preséntanos así a la banda antes de empezar ya por harina. ¿Que te presenta la banda? Sí, sí. Anda, pues no hay mejor manera que escucharla en directo, ¿eh? Que esta noche estamos aquí en directo. Por supuesto. Y no mejor manera que hacerlo así. Pero bueno, pues la banda, ya sabéis que Zaragusta procede de, bueno, de unas letras árabes que es Zaragoza, una historia que tenemos ahí recogida de hace muchos años y que mucha gente no conoce, lo que era Zaragoza, que era, bueno, pues la ciudad mora que teníamos aquí y que, bueno, pues ya sabéis que ha sido siempre precedente, ¿no? Los moros aquí han estado en todos lados, nos han invadido. Por tanto, digo, pues a ver, nos vamos a poner Zaragoza, a ver si invadimos también nosotros, pero bueno. Y ha sido así la clave de Zaragoza y, bueno, y nuestro estilo de música creo que es un nombre que le hace justicia, ¿no? Pues, a ver, vuestro primer disco, que es el que hemos estado enseñando aquí a cámara hace un momentito, se llama Injusta Condena. Y ahora estáis presentando vuestro EP, La Quinta Julieta. Sí. ¿Vale? Decís que esto es un disco de paso, La Quinta Julieta. Hacia el segundo. Es una presentación, una pequeña presentación de lo que va a ser nuestro segundo disco. Ya estamos preparando nuestro segundo disco, que, bueno, hemos parado un poquito lo que es la gira y para dedicarle más, un poquito darle nuestro toque, nuestra manera de trabajarlo mejor, no como el primer disco que fue todo tan deprisa que no pudimos hacerlo, trabajarlo como nosotros queríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hemos parado un poquito la gira y queremos pues darle nuestro rollo, ¿no? Bueno, ya sabes que la buena cocina siempre es a fuego lento, o sea, sí, desde luego. A ver, yo tengo por aquí que han actuado y habéis actuado y compartido escenario con Antonio Cortés Pantoja. Quizás este nombre no os diga nada, pero si decimos Chiquetete igual sí. Sí, sí. ¿Vale? Con Los Chichos, con Bella Bestia, con Obús, con Celtas Cortos, La Frontera, con Manuel Reyes y Charly Rivera de Medina Zahara y con Michael de la Riva, que es el hombre gancho. Y con Joaquín Cardiel, que es de Los Héroes del Silencio. Bajista de Los Héroes del Silencio. Sí, señor. Bueno, ¿qué se siente cuando actúas con Te faltan los chunguitos esto, ¿no? También, ¿eh? Te faltan los chunguitos. Ah, pues mira. Ese falta. Vale. Bueno, pues se siente pues que la verdad es que nosotros, al hacer el disco, pues bueno, lo que te digo, estuvimos un año pues haciendo el disco y prácticamente empezamos lo que es a girar por toda España el año pasado. Y hemos tenido la gran, vamos a llamarlo así, hemos tenido la suerte de trabajar con estos grandes artistas y así a raíz de escuchar el disco. Pues que, bueno, pues hay muchos temas que les han llegado, como es el Tú, que es nuestro primer single, que es un tema de Chiquitete y que nada más escucharlo nos llamó y colaboramos en su presentación de su nuevo disco en Madrid, en el Teatro de Madrid. Y fue una gran acogida, la verdad. Estuvo muy bien. Y bueno, y lo demás, pues, con lo mismo, tanto de lo mismo, ¿no? Sí, porque además vuestra historia es un poco curiosa, ¿no? Porque empecisteis haciendo un homenaje a Medina Zahara. Sí, nosotros venimos de un tributo, un homenaje que hacíamos a Medina Zahara, a esa banda mítica, que, bueno, por circunstancias de la vida, pues, una cosa llevó a la otra, empezamos a girar mucho por todos lados y tuvimos que dejarlo y a raíz de esto, pues, quisimos hacer nuestro propio proyecto que David y yo. Pues bueno, yo creo que teníamos esa idea, ese gusanillo que tiene todo el mundo de componer y de hacer nuestros propios temas y de hacer nuestros propios, bueno, arreglos, ¿no? Pues claro que sí. Y dejamos a un lado el tributo a Medina Zahara y nos pusimos a ello y nos llamó la discográfica, la misma que lleva Medina Zahara, y tuvimos esa suerte y bueno, y ahí estamos. Sí, porque además es un tanto extraño, ¿no? Es decir, un grupo de rock andaluz de Zaragoza. Sí, es lo que dicen todos. Andaluza, habéis pegado dos patadas a la geografía española, pero bueno, no tiene por qué. Yo no lo quiero llamar rock andaluz, ¿no? Yo creo que es un, como la gente nos ha conocido como rock andaluz por ser a toda esa gente, ¿no? El tributo que veníamos siendo. Pero yo no le doy, igual si la música es un poco más esa base de rock andaluz, pero mi voz es un poco más flamenquita. Entonces yo creo, y no es por, bueno, la gente nos conoce así, por eso nos han sacado, hacen rock andaluz, pero yo creo que es un poco más rock flamenco, rock kinky, si lo queréis llamar así, más que rock andaluz. Vale.
Por último, dos cositas. Bueno, has dicho que estabais ya acabando gira para meteros en disco. ¿Fechas? ¿Qué fechas tenéis por hoy? Hombre, tenemos, pues la verdad es que ahora mismo tenemos firmadas. Ahora, la semana que viene tenemos que estar en Huesca. Estamos en la sala de Edén de Huesca. Estamos en Ciudad Real. Luego nos vamos a Murcia. Estamos en Andorra, Teruel, por ahí. Estamos en Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén. Estamos en Granada, o sea, bueno, y Zaragoza también la tenemos ya guardada para la presentación del disco. Bueno, pues unos cuantos kilómetros ya son. Sí. Para acabar, la misma pregunta que hago todo el mundo. Dime un disco en directo de la historia del rock que te llene, que te guste. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Y es que soy de los, bueno, te voy a decir, de Medina Zara, por ejemplo, ¿vale? Aisha. Vale. O Sin Tiempo también. Vale. Son uno de los temas que es cuando más me gustaba Medina Zara. Bueno, es que como has podido comprobar, Vivo Rock, lo que hacemos precisamente es potenciar la música en directo y pensamos que la cultura del disco en directo tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Sí, sí, es lógico. Es realmente donde se ve los músicos encima del escenario. Es lo que tiene que demostrar, lo que tiene que hacer es enseñar su música, ¿no? Oye, pues básicamente la entrevista ha finalizado. Ah, pues muy bien, oye. O sea que eso... ¿Ahora se cobra o no? Ah, bien, bien, vale. Bueno, ya, si de cobra ya hablaremos ya. ¿Sí? Y pues eso, cuando quieras, el escenario es vuestro. Pues muchas gracias. Yo voy a poner una cuñita, ¿vale? Así te doy tiempo a que cojas posiciones y cuando te dé la señal... Arrancamos la moto. De acuerdo, va para todos vosotros, ¿eh? Venga ahí. Cariño, me ha tocado un viaje en flash trip al Pirineo Aragonés. ¿El módulo ese de teletransporte que acaban de inventar? Yo prefiero el coche de toda la vida. Así paramos en Zaragoza y vemos el Pilar. Pero es que con flash trip en segundos estaremos allí. Ay, hijo, qué poco sociable eres. Mejor en coche, nos alojamos en el albergue de Zaragoza. Conocemos gente de otros lugares, vemos la ciudad y por la noche nos tomamos una copa en la bóveda del albergue. Seguro que hay algún concierto interesante. Albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores 70. Mucho más que un alojamiento. Bueno, pues cuando queráis, ¡Saracusta! Yeah.
Muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, hemos solucionado un tema de nuestro disco, que es la pandemia, que dice así. Y no tiene nunca un amor de verano como este. ¡Noche! We'll be right back.
muchas gracias. Sí, señores.